don't know. The motion is adopted. ¿Qué le llama la atención, chicos? Doble cable. ¿Doble cable de qué? De acelerador. Sí, acelera la más que la otra. Acelera más que la otra. ¿Qué más le notaron? Las llantas, hicieron las cachas, los giros. ¿Tablero? ¿Vale la pena? Vale la pena, vale la pena. Bueno, estaba esperando. Hola a todos, mi nombre es Ariel Ujerman, gerente de motos y ATV de Yamaha Motor Argentina. Y bueno, estamos en este nuevo evento, este nuevo lanzamiento de la IBR, un nuevo modelo con algunos cambios en la motocicleta que queremos presentarles a todos. Pero fundamentalmente este evento se trata de su relación con la industria nacional. Por eso el lugar donde lo estamos desarrollando y la estética del evento en sí. Y bueno, la IBR para nosotros es un producto estratégico y central, y su relación y su concepto de producción nacional hace que sea la moto nacional por excelencia. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien y que disfruten el resto del evento. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación de parte de Yamaha. La verdad que un evento muy lindo, una muy buena moto. Sí, la verdad que la he visto así al pasar, pero me parece que la estética es bastante buena. Es una moto que está buscando el mercado, yo creo que hoy están apostando todas las terminales al diseño y esta moto está dentro de ese target, o sea, de un buen diseño, una moto que yo creo que va a tener penetración en el mercado, así que felicito a Yamaha por estas nuevas incorporaciones y bueno, el evento lindo, en un lugar muy especial,
muy exótico, pero a su vez encontrándonos con amigos y bueno, le deseo lo mejor en este nuevo emprendimiento con estos modelos, así que un saludo para todos y que tengan un buen año todos los colegas. Buenas noches, gracias a ustedes por participar de este evento donde estamos lanzando la 9 IBR 2012. A partir de enero va a estar en los concesionarios y bueno, para nosotros es un orgullo y un placer presentar una nueva moto nacional en el mercado argentino. Carlos Cambeiro, gerente del área de asistencia técnica de Yamaha Motor Argentina. Estamos todos aquí hoy para disfrutar el lanzamiento de la nueva IBR 2012. Vemos que realmente es un producto bastante renovado con respecto al anterior. Lo que podemos observar en este producto es un producto que posee desde nuevas llantas de aleación con otro estilo de rayos, otro estilo mucho más moderno. De la misma forma también posee un sistema de acelerador de seguridad del sistema tipo pull-pull, que es el que se utiliza en las motos de competición. Esta moto ya apunta y tiene los estándares de la comunidad europea en lo que es toda la parte de señalización e instrumental. Tiene un instrumental renovado con respecto al anterior. El mismo confort también fue remodelado para obtener un mejor confort con una modificación en lo que es el asiento. En lo que respecta a la mecánica de la motocicleta, sigue manteniendo una calidad inmejorable y una confiabilidad que le da el producto, que lo hemos vivido en todos estos últimos años. Esto nos permite, como empresa en el país, Yamaha Motor Argentina otorga en este producto una garantía de 2 años o 24.000 kilómetros de garantía, con lo cual está líder en lo que es el mercado, líder en lo que es calidad, líder en lo que es el producto que estamos ofreciendo en este momento. Con respecto a la parte de plásticos, también toda la parte tomas de aire del producto, toda la parte de la silueta, la aerodinámica del producto cambió también. Y bueno, seguramente se va a seguir manteniendo como uno de los líderes del mercado en el segmento de 125 centímetros cúbicos como hasta ahora. Bueno, buenas noches, estamos acá en la presentación de la nueva IBR. La verdad que un producto espectacular de parte de Yamaha, en vista a lo que se viene, en vista también a cómo está el mundo, ¿no?, a nivel económico. Así que la verdad que es un producto maravilloso, espero que todo el público, bueno, lo reciba como lo está recibiendo. Es una moto muy bonita, muy linda, así que bueno, más que todo que todos ellos la disfruten. Bueno, felicitarle a la gente de Yamaha y bueno, es un producto nuevo que hay que investigar, digo yo siempre, para sacar su provecho y sus dudas ante lo anterior. Represento a Camares por Plaza de la ciudad de Salta. Viene el lanzamiento del nuevo IBR 125 para Argentina. Como conclusión, decididamente es un acierto en cuanto a las líneas generales, innovación completa del tablero, una buena disposición de los comandos, las fibras realmente agresivas, un nuevo diseño en cuanto a gama de colores y a la terminación de los materiales. Una vez más, Yamaha Argentina está apostando al mercado interno y con esto seguramente, un año más, seguramente estaremos de líderes. Gracias.
Esa es un poco la idea. O sea, la idea pivota en eso. Simple y sencillamente. A desmitificar esta cosa de la mitología maya que dice que el mundo se va a caer en 2012. No es cierto. Por más que se caiga a Wall Street, la Baja Argentina sigue apostando al crecimiento. ¿Cómo la apuesta en la moto que es un ícono, relanzando un poco el mismo espíritu con un nuevo look? Y ese es un poco el. Ahí va, estaba